era muy masculino y esto, ¿no? Bueno, humana, oídme, porque yo soy la luz. Orgoman, el azul de los dioses. Vamos a ver un juego de eso. Esto solo se puede realizar ante la presencia de adultos. Un minuto y se ha muerto, entonces es el Ale. Muerto. La supervisión de unos adultos. ¿Qué está haciendo de mecánico? Como siempre. Bueno, mamá, que sepas que te quiero y que nada, que me voy a morir. ¿Y que va a la guerra? No, me voy a comerme un catacho. Pero tío, no me saques con estas pintas, cabrón. Te estoy sacando de la cintura para arriba. A continuación, el Doctor X ha llegado a Masenry, que se encuentra en la casa ahí. Pero, ¿este hombre? No, este hombre es de los Gorgonitas. ¿Y entonces quién es el doctor aquí? No te preocupes. Ya lo veremos. Action Gorgon acabará con ellos. Tú siempre con complejo de borracho. Siempre tirado en el suelo. Eso no se hace, ¿eh? ¿Has visto Black Hawk derribado? ¿No pasa un burro con un carrito solo corriendo? El Doctor X ha cogido y ha venido a casa viejos. Los Action Sack acabarán con ellos. ¡Sí! ¡Ah! Tío, tú pareces de... Doctor X. Action Man. Action Man y Doctor X. ¡Ese es mi acólito! Pon cara de Action Man, de Doctor X. Cara de Gorgon Man. Pon cara de Gorgon Man. Cara de Gorgon Man, va. Pon cara de Gorgon. ¡Gorgon! Espera un momento, sí. ¡Gorgon! Va, ponte, primero. Sonríe. No, ya hemos hecho el anuncio. No, pero ahora... Déjate grabar que me voy a cambiar. Vale, haz un video porno, va. Tranquila, la luz de fondo te tapa la cara. No, en serio, se le ve la barna de esto blanca. Tú no te ríes. ¿Cómo? Y algo. Esto es una foto. ¡Aqueroso! De la mía. ¡Qué gracioso! Tal Iván. ¿Has perdido tu bibi? ¿Quieres que alguien te lo puede localizar? Escríbelo. Este es el bibi de Gorgon. El mío. Mira, un sitio para ti, ahí arriba. Sí, hombre. ¿Tú quieres que suba de arriba y me bate? Lo tengo seguro todo el riesgo. ¿Eres un francotirador o...? Eres un mariquita. No, chaval. Soy francotirador español. O sea, cómodo. Sitio con césped, no gravilla. Bueno, esto parece la caravana de lo que necesitas es amor. Ahora vamos a buscar aquí una pareja. Hemos venido aquí en este sitio, es tranquilo. Como estén en plena acción... Sí. Bueno, aquí hay de todo, hay espontáneos y todo. ¿Un espontáneo? Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo ensalada. Tengo una hueva. Dilo. ¡Despejada del cine! ¡Escucha! ¡Aquí! ¡Despejada del cine! ¿Lento, si eso? Lo mismo no entra. Espera. Las pelis, tío, igual. Está rebotando, Carlos. Nada, ¿eh? No. Ding dong, suena el reloj, coge se buenas. Está mi chongazo. Ya puede besar a la novia. ¿No? Tú, que tienes la red. ¿Yo que tengo? A discreción. ¿Qué red? Te puedes camuflar. ¿Qué red? La red que tienes en la cabeza, venga, espabilando. ¿Qué red? ¿Qué red, tío? No sé. Carlos, ¿qué red? ¿Qué red? Castillejos. Por suerte, los Action Sack acabarán con ellos. Ahí lo tienes. A Nacho, el poder del fuego. Antonio, el poder de la luz. Gatos, venid a mí. Se la dormí una pierna. ¡Oh, Dios mío! ¡Muero! ¡Dios mío! ¡No voy a sobrevivir! ¡Aguanta! ¡No! ¡Aguanta, tío! ¡Tengo mucho sueño! ¡Despierta! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, mi pierna! No. ¡Creo que la vena aorta se le ha salido! ¡Oh, Dios mío! ¡Médico! ¡Médico! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Dios mío!
Corta. Espera, espera. ¿Qué hace? A ver si está vivo. Las mozas muchachas son como un jamín. Y allí va la abuela de Molly Malón, que tiraba y tiraba de su carretón. Ya fuera por una calle estrecha o por un callejón. Y mirando marisco. Allá está. He muerto. Piercing bolita. Esto es lo más friki que he visto. ¿Eso por qué te lo pones? ¿Porque te da morbo? Vamos a ver la cara de... Dame el dedo. ¡Dios! Localizar a Claymore, en la casa, en la puerta. ¿Vale? En la puerta justo está. No ir para allá porque lo aclaréis. ¿4? No, s'ha quedat, com sempre. Vale. Joan, que estàs al lloro o què? Sí. I quina casa és aquesta d'aquí? No. Quina? Aquesta d'aquí no juga. A poner tío. Todo, venga, vamos. Va, home. A vale alto. Gràcies, bosque. 1, 2, 3, vale, venga. Un camario. El senyor famoso. Haz la medusa, ahora. ¡Salta! ¡Salta! ¡Gorgon Man! No ha llegado a la fase Gorgon Man. Gorgon Man. Yo ahora soy Gorgoroth. ¿Gorgoroth? Gorgon Gorgoroth. Ahora soy Gorgoroth. Yo soy pequeñito, no tengo tanto pelo. Gorgoroth es un grupo de música black, no sé si lo sabías. Sí. Mueve la colita, va. Para la cámara. ¡Mueve esa colita! Cabaret, oh cabaret. Tengo cuidado porque ahora con esto lo que hago es como lo sales. Pega el latigazo. Me engancha la cabeza, les chupo el cerebro. Y voy cogiendo poder. ¿Entiendes? Por eso voy a ser a cuatro gatas y por eso tengo cola. Luego cuando me hago grande, pues tengo más. Es como una lagartija. Bueno, él. Loco. La arma tirada es subir de la colina. Tiene ganas. No hay graves. ¡Ya cagaste! ¡Ya cagaste! Te va a clavar el arma al final, tío. El documento este hombre, ¿cómo disfrutan los jóvenes? Ha hecho. He pasado mucho miedo. El Airsoft ha hecho el hombre que soy. Bueno, bueno. Ayúdame, tío. Sí, pero eso que... Ayúdame, que me atacan. ¡Mátalo! ¡Mátalo, tío! ¡No puedo zafarme! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Eh! ¡Yo no puedo verte sufrir, tío! Buenos días. ¿Qué tal, Pondo? ¿Cómo estamos? ¡Qué español, güey! ¿Qué hay que repartir? ¡LOL! Tío, te queda uno. Te falta. ¡Yo! ¡Despejado! ¡Go, go, 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 go! ¡Coño! No se puede ir al de arriba, ¿eh? No, convención de Ginebra de Buche. Buche, vamos a estar. No me da ahí, no me da. Como dispare. Espérate. Una cosa, espérate. Espérate, ¿qué es el Airsoft? No, el airsoft es un deporte que provoca la amistad entre los jugadores, el bienestar, no es un deporte violento. Se coge y se comporta, ¿no? Entonces, lo que es la violencia, nosotros la descartamos totalmente. Porque la violencia genera odio. Nosotros jugamos por amor y cuando intentamos hacernos daño, cumplimos unas normativas.
más que nada para evitar los daños físicos. Está prohibido, por ejemplo, los cortes y todo lo que exista, ¿no? Bueno, básicamente es así. ¿Por qué?